Ministerio del Interior. El operativo para el feriado de carnaval, ya la planificación se encuentra desarrollada. Vamos a cubrir todo el perfil costanero desde la parte norte en el sector de en Cantón Pedernales hasta lo que es Ayanque en la parte sur, que es la frontera, el límite ya con Santa Elena. Además de eso, también vamos a tener personal policial en todo lo que es terminales terrestres, terminales aéreos, en sitios turísticos y de concentración masiva de personas. Vamos a poner especial énfasis en lo que es el control de las vías en las diferentes rutas que tenemos, tanto lo que viene de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena. En la parte interna, intracantonal, también vamos a tener dispositivos en todas aquellas vías que sean de responsabilidad, el control del tránsito que tiene la Policía Nacional. Definitivamente, Policía Nacional está para atender todos los requerimientos o la demanda de la ciudadanía y tenemos que hacer los esfuerzos para coordinar con las instituciones que tienen responsabilidades específicas. Estamos desarrollando un plan de seguridad integral que nos permita articular con todas las instituciones para brindar un servicio de calidad y que el turista, tanto local como nacional y extranjero, se sienta seguro y tenga una convivencia pacífica en estos 4 días de feriado que se nos aproxima. Ministerio del Interior.